Gloria a Dios. Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a escuchar a mi hermano Jorge. Mi hermano Jorge Smith, para que nos salude, porque después viene la palabra. Así que Dios le bendiga, mi hermano. Es un gozo estar nuevamente con ustedes aquí en Santiago. Y Chile es un lugar favorito, pero no siempre se puede ir a los lugares favoritos. Uno tiene que andar por ahí en otras partes. Y el médico va a donde están los enfermos. Amén. Entonces, si no vengo por 3 años, es que estar sanitos. Pero aquellos que no fueron invitados por el reverendo, no se preocupen. El Espíritu Santo los trajo. Amén. Y están invitados a la tarde, una tremenda comida que hay por ahí, casi se huele. Pero lleguen antes del varón este, porque él... Pero gracias a Dios que estamos aquí, hemos llegado con bien y en esta ocasión hemos visitado el sur del país y hemos llegado quizás a donde pocos de ustedes han ido, a donde termina el camino. Ahí ya no hay camino. Y fuimos a la isla y nos ha ido muy bien. Pero la gracia de Dios ha sido con nosotros. Yo quería que el hermano viniera conmigo para que conociera otra parte de Latinoamérica, porque esto es muy especial por acá. Él solo ha conocido Brasil y Venezuela, y entonces acá pues es un mundo muy distinto. Aquí hay que comer, hay de todo. Y hemos visto la gracia de Dios, ¿verdad? En muchas partes, muchas veces uno solo escucha de los problemas, y que este se fue con la mujer de aquel y tantas boberías que hay en el mundo entre los cristianos, entre los de mensaje, pero también hay mucha bendición. El día viernes estábamos saliendo en auto con el hermano Pino hacia la isla. Y él venía cansado y me dice: mira, tú lleva el carro. Bueno, yo llevo el carro, ahí vamos. Pero el camino está frenado por aquí, está atrapado por allá. No había salida a la autopista. Y él desesperado: ¿cómo vamos a llegar? Pero es que los pasos de los justos son guiados de Jehová. Amén. Entonces, por fin, cuando pudimos entrar a la autopista, por un lado, vimos que hubo un tremendo accidente. Carros destrozados, varios muertos en el camino. Y si hubiéramos entrado momentos antes, ahí estuviéramos, ¿verdad? Pero Dios, ¿verdad? Amén. Dios cuidando de los suyos a toda hora. Así que damos gracias a Dios que nos está dirigiendo todos los pasos. No hay por qué preocuparse usted. Si parece que va a llegar tarde, tranquila. Dios conoce todos los pasos. Amén. Entonces, en esta mañana, pues, mucho gusto de verlos a todos. Y conmigo viene el hermano Kelly, que es pastor en una ciudad de Canadá, allá donde casi no hay gente. No es muy poblado ese lugar, pero tiene una buena iglesia de varios años. Y él es pastor, es amigo mío de varios años. Lo que pasa es que no habla el idioma, pero está aprendiendo. Amén. Amén. Buenos días. It's good to be in the house of the Lord today. Muy grato estar en la casa de Jehová este día. Good to see all your smiling faces. Y mucho gusto de ver todas las semblantes. Looking forward to all the Lord will have for us for today. Esperando todo lo que Dios tenga para nosotros este día. I'd like to thank our brother George for his hospitality. Gracias, hermano Jorge, por lo que ha hecho por nosotros aquí.
had a wonderful time together in the south of Chile. Hemos gozado mucho en el sur de Chile con él. A little time of relaxation. Un tiempo de descanso, ¿ya? Descanso. And it seemed like we went from one place to eat to another place to eat. Y parecía que íbamos de un lugar a otro para comer, puro comer allá en el sur. I told Brother George, I said, Brother George, I hope they don't keep feeding us. Ojalá que no sigan alimentándonos. All that happens is that I need a bigger size of pants. Porque voy a comprar un pantalón más grande. We just had a wonderful time together. Pero nos gozamos mucho allá en el sur. Brother Pino. Con hermano Pino. People that were there. Y los demás que estaban por ahí. There's one thing that I've found in every place that I've ever traveled in the world. He descubierto esto en cada lugar donde he ido en el mundo. Is wherever the bride of Christ is. Donde está la novia de Jesucristo. There's a common spirit. Hay un espíritu en común. A spirit that is very familiar. Un espíritu muy familiar. A part of the bride of Jesus Christ and a part of the Lord Jesus Christ. Y es una parte del Señor, del cuerpo de Jesucristo en cada lugar. And for that I'm very grateful for. Y por eso estoy muy agradecido. It's nice to see Brother Pedro this morning. Y al ver al hermano Pedro, mucho gusto. It's good to see brethren that come together. Hermanos que se juntan, se unen. It's a very wonderful thing. Es una cosa maravillosa. I bring you greetings from our church in Saskatoon. Les traigo saludos de mi iglesia en Saskatoon. Some people wonder where that is. Algunos piensan, ¿y dónde queda eso? It's in the west of Canada. En la parte oeste de Canadá. And in order to come to Chile, to Santiago. Pero para venir a Chile, para Santiago. I have to fly from Saskatoon to Toronto. Tengo que ir de Saskatoon hasta Toronto. Which is about a 3.5-hour flight. Es un vuelo de 3 horas y media. And then from Toronto to Santiago. Y luego which is de about Toronto 11 hours. Hasta acá son 11 horas de vuelo. It's good to be here. Pero muy grato estar aquí con ustedes. My wife. Mel. I'm going to be married 35 years this year. Este año estoy cumpliendo 35 años de casado. Which I'm very thankful to the Lord for. Estoy muy agradecido por eso. Mel. People ask me how old are you, brother. Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuántos años tienes? I won't let you guess. No les voy a dejar en así tanteando. 53 years old. Tengo 53 años. And I was fortunate to grow up in the message. Nací y crecí en el mensaje. Along with my wife in the same church. Juntamente con mi esposa en la misma iglesia. Which is the church that we pastor today. Y es la iglesia donde yo pastoreo hoy. I have two children. Tengo dos hijos. My daughter Melody. Mi hija Melodía. She's 32 years old. Tiene 32 años. She has two boys. Tiene dos hijos. Sharon is 12. Sharon tiene 12 años. And Marcus is 10. Y Marcos 10. And I have a son. His name is Jonas. Y tengo un hijo, Jonás. And he's married to his wife Laura. Y tiene esposa Laura. And they have three children. Y tienen tres hijos. A daughter Hannah. Ana. She's 7 years old. Tiene 7 años. Isaac is 4 years old. Isaac tiene 4. Jesse is 3 years old. Y Jesse tiene 3. So I've been blessed by the Lord. He sido bendecido de Jehová. By God's grace, all my children serve the Lord. Por la gracia de Dios, todos mis hijos están sirviendo al Señor. That's something that we thank the Lord for. Y doy gracias a Dios. If you have your Bibles today, si tienen la Biblia hoy, I'd like to turn to 1 Peter chapter 5, verse 8 to 10. Vamos a abrir en 1 Pedro, capítulo 5. We would just stand as we would read the word. Nos paramos para la lectura. 8 to 10. Capítulo 8, de 5, del 8 al 10, 1 de Pedro. If we could just all stand together. Ponemos todos de pie para la lectura. It's a scripture verse that we know very well. Es una lectura que conocemos muy bien. It says, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. The word sober means to have self-restraint. La palabra sobrio es que uno tiene cuidado o freno para sí mismo. And the word devour. Y devorar means entangled in worldly care. Envuelto en los quehaceres del mundo.
So the enemy is moving around. Entonces el enemigo anda dando vueltas por ahí. Trying to get ourselves caught up in worldly cares. Buscando cómo envolvernos en los cuidados del mundo. To take our attention off the most important thing, para quitar la atención de lo más importante, que es la palabra de Dios. The Bible says, "Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world." La Biblia continúa diciendo, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Jesus Christ, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. The word settle means to be fixed on, a firm foundation. Establecer quiere decir fijo, en un fundamento firme. If you have a prayer request upon your heart tonight, ¿tiene alguna petición en su corazón esta mañana? Levante su mano. Él sabe. You pray in your heart. Cada quien ora en su corazón. You say, Lord, meet my need this morning. Oh, Señor, cumple con mi deseo esta mañana. Él es más que capaz de cumplir con tu necesidad. Amen. Let's just pray together. Oremos. Dear Lord Jesus, oh, Señor Jesús, we have come together, hemos venido Lord, aquí juntos en esta mañana, and we have sung the songs y hemos cantado los cantos de Sion. We have prayed, Lord, hemos and orado we praised you, Lord. Y te hemos alabado. We've heard testimonies hemos this oído morning, testimonios. Lord. But Father, we've come now, Lord, to the time of the Word. Venido al tiempo de la palabra. And Lord, you saw every Señor, hand that was raised cada mano this morning, Lord. Esta mañana. You know every need of every person cada that is here. De cada persona. And we pray, dear God, rogamos, that you would meet Padre, the needs of your people this morning. Con las necesidades de tu pueblo. We pray, Father, as we would continue, rogamos, Lord, Padre, to minister the Word of God, ministramos la palabra, that you would give us liberty que nos to speak, libertad, Lord, para hablar, and that we would be able to get ourselves out of the way, salir Lord, del camino nosotros mismos, that we would be a hearer of the Word, podamos ser todos and also oyentes a doer of the Word. Y hacedores de la palabra. And Lord, I commit myself unto yo me entrego a ti, Señor, soul, body, and spirit, alma, cuerpo y vida, for the glory of Jesus, para la gloria de Jesucristo, que tú tengas tu voluntad. May Brother George hermano and my Jorge voice y yo seamos una sola voz Lord, al pueblo. Give us clarity of danos claridad de pensamiento. Give us the strength we danos have la fuerza morning, Lord, que necesitamos. And we'll be careful, Lord, to y te daremos toda la honra, to give you praise, la gloria and to give la you honra. In Jesus en el nombre Christ, de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento. I'd like to also turn to Ephesians chapter 6, también queremos abrir en Efesios 6, verses 10 through 17. Efesios 6, del 10 al 17. I'm just going to take my time this morning. Vamos a tomar el tiempo, no apurarnos. My thought will be a blessing to you. Y esperamos que esto sea de bendición para ustedes. Paul says here, and I'm going to take my text out of verse 17. Vamos a sacar el texto del verso 17, del he says, capítulo 6. Finally, my brethren, be strong in the Lord in the power of his might. El verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amen. Don't you love that? ¿Lo aman? Be strong in the Lord. Que seamos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Bible says, put on the whole armor of God. Y la palabra dice que pongamos todo en la vestidura, la armadura de Dios. That you may be able to withstand against the wiles of the devil. Para que podáis estar firmes ante las asechanzas del diablo. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bible is telling us that we're not wrestling against flesh and blood. Nos dice la Biblia que no estamos peleando contra carne y sangre. It's not against our brother and against no es contra our mi hermano o mi hermana. We all have a common enemy in this todos hour. Tenemos un enemigo común esta the hora. Enemy we have is the devil. Y es el diablo. Let's say the devil to this morning. Y el diablo está por aquí esta mañana. The devil. El diablo, arrepentíanlo. El diablo. Amen. That's who our common enemy ese es el enemigo the común devil. Esta mañana. Wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Amen. Amen. Brother Branham told us that's this day. El hermano Branham dijo que este es ese día y que estamos viviendo. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation. Excuse me. Go ahead. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con toda la coraza de justicia. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. This morning I'd like to minister on. Esta mañana quiero ministrar unos momentos. The sword of the Spirit. La espada del Espíritu. There's a thought that I read that was written by a man by the name of Phillips Brooks. Un señor llamado Phillips Brooks escribió esto. And he said, "Truth is always strong, no matter how weak it looks." La verdad siempre es fuerte, no importa qué tan débil parezca. And falsehood is always weak, no matter how strong it looks. Y la mentira siempre es débil, no importa qué tan fuerte parezca. Sometimes there are things that look really real. Hay cosas que parecen ser verdad. But I always like to bring it back to the Word of God. Pero a mí siempre me gusta traerlo nuevamente a la palabra. Brother Branham told us something in el hermano Branham nos dijo en el mensaje algo, that there's a lot of people that would take his quotes, que hay mucha gente que toma sus citas, and they would take it and they would splice it together, y las juntan indebidamente, to make him say something that he never said, para que parezca que él diga algo que no dijo. Brother Branham said they'd be accounted for that on the day y él dijo, of judgment. Darán razón por eso en aquel día. And today, if there's ever an hour where people take the message, y hoy día si hay un día cuando la gente toma el mensaje, make the message say something Brother Branham never said. Y hacen decir al hermano Branham algo que él no dijo. So it behooves each and every one of us, entonces nos conviene a cada uno de nosotros, bring everything back through the filter, de que traigamos todo de nuevo al filtro, back through the word of God. El filtro de la palabra. The word of God is what la palabra the es el filtro. Amén. The Bible tells us that la Biblia nos dice that the word of God will defeat the enemy, que la palabra de Dios derrotará al enemigo cada vez. Pero la mano de fe tiene que manejar la palabra. Con la mano de fe es que se toma la palabra de Dios. Algunos dicen, hermano Kelly, pero yo soy un cristiano muy débil. Pero hermano Branham nos dijo que cuando el más débil de entre los cristianos se va de rodillas a orar, los diablos tiemblan. Amen. Take God's word. Debemos tomar la palabra de Dios y aplicarlo en nuestras vidas cada día. No tenemos que vivir una vida derrotada. We should not be living below our privileges. No debemos vivir debajo de nuestros privilegios. Pero como hijos e hijas del Dios vivo, en una generación oscura, una generación donde parece que todo es negro alrededor, pero nuestras vidas son una luz de la palabra para el pueblo. Sabemos que el hermano Branham The church ages. Nos dibujó las edades. He said the angel of the Lord completely blackened out. Y dijo que el ángel del Señor puso por negro completo la edad de la Odisea. But I'm grateful to Almighty God. Pero gracias a Dios, that there is a bride in this que hay una novia en esta hora, una novia que se mantiene fiel a la palabra, una novia que es una luz al mundo, y está brillando toda la gloria de Dios. No somos una reflexión de Jesucristo hoy. No hay razón por ser derrotado. Nos ha sido dado la palabra y la palabra derrotará al enemigo. Una vida cristiana es una vida áspera. Algunos piensan que cuando llegan a ser cristianos, que ahí se acaban todos los problemas. That's actually when your problems start. Ahí es cuando comienzan los problemas. That's when things start to become difficult.
es cuando las dificultades comienzan. Because the devil is attacking you now. Porque el diablo está atacándote de todos lados. Before he thought he had you. Antes él creía que te tenía. Pero cuando la simiente gene de Dios en tu corazón, cuando se brotó a vida y comenzaste a vivir a Cristo, ahí comenzó el diablo contra ti. I had a sister in our church. Yo tenía una hermana en mi iglesia que era una cristiana nueva. And she was baptized in Christian baptism. Fue bautizada en bautismo cristiano. Oh, she was so happy. Estaba muy contenta. She come right out of the world. Vino del mundo directo. She was just happy in the Lord. Muy contenta en el Señor. She said, "Oh, Brother Kelly, it feels oh, like no, just Kelly. The weight of everything is off my shoulders." Parece que se me fue todo ese peso del mundo. I said, "Sister, isn't that a dije, wonderful hermana, feeling?" Es maravilloso, ¿verdad, hermana? Just to feel so free in Christ. Estar libre en Cristo. I said, "But I want to tell you something." Pero te quiero decir algo. I said, God is going to allow Satan to try your Dios faith. Va a permitir a Satanás que te pruebe la fe. And she didn't believe me. No me creyó ella. But 2 weeks later, pero 15 días después, her family wasn't a Christian. Su familia no era cristiana. And her sister came bitterly against y su hermana vino en contra de ella muy ásperamente. And she was getting ready to retaliate against y ella her sister. Estaba lista para contrarrestarle. And then she remembered the words that I had spoken luego to her. Se recordó de las palabras que and le dije. She realized this is not a flesh and y se dio cuenta, este no es asunto de carne y sangre, pero es una guerra espiritual. Amen. He came to me in church the next service. Al culto siguiente said, vino y me dijo, hermano Kelly, yo nunca lo hubiera creído si no lo hubieras dicho. Pero Dios me dio la gracia en esa hora que yo podía estar fiel a la palabra como verdadera cristiana en esta hora. Amén. En el mensaje, un hombre corriendo de la presencia de Dios. Hermano Branham dice, oh, qué tan débil son. That's what too many Christians today are. Así son muchos cristianos hoy. Soft, soaped and everything. Muy débiles. They just go join a church. Se unen a cualquier iglesia. Go in somewhere and y van a cualquier put lugar. Their name on a book and se registran. Do a little jumping and brincan up un poco y saltan. Shouting or something like gritan that, o algo así. Y dicen que es cristianismo. Pero cristianismo es algo de todos los días, una vida áspera, viviendo para Dios, viviendo en este mundo presente. Es una ¿cómo se llama? Llama ardiente todos los días. Y el amor de Dios en el corazón que lo pone a arder a usted y lo pone allá con el pueblo y así haciendo convertidos a Cristo. Hermano Branham dice es una responsabilidad. So we're in a rugged life. Entonces estamos en una vida dura. But I'm happy to be in this pero army. Gracias a Dios que vivo en esta hora. Because in this army, the Bible tells porque en este ejército la Biblia dice que la batalla es but del Señor the victory belongs to pero us. La victoria es nuestra. So we know our Lord Jesus has already defeated el Señor the enemy. Jesús ya derrotó al enemigo. Amén. And so if he has defeated the entonces enemy, si Él derrotó al enemigo then he has given us the power entonces the nos ha dado el poder y la autoridad para contrarrestar el enemigo en nuestras vidas. And the greatest battle ever fought. En la batalla jamás, la más grande batalla jamás peleada. Bueno, Branham está ministrando. Estaba predicando en un estadio de fútbol. Y vio en la puerta que decía. Y había una placa ahí en la puerta. Said it's not the size of the dog in the fight. No es el tamaño del perro en la pelea. It's the size of the fight in the dog. Pero es el tamaño de la pelea en el perro. So that's what wins the battle. Y eso es lo que gana la batalla. Amen. Amen. You say, well, look at all the great churches are pero mira, las grandes iglesias están en contra nuestra. There's a lot of people that are against the simplicity of the gospel. Hay mucha gente que se para en contra de la simplicidad del evangelio. Some people feel they have super revelations. Algunas personas creen que tienen una super revelación. They feel that you have to listen to their DVDs y tienes que escuchar a sus DVDs o sus cintas para llegar. But my voice is tuned into the voice pero of the prophet. Mi oído está afinado a la voz del profeta. That's the revelation that I want. Esa es la revelación que deseo yo. I don't need somebody's revelation that thinks he's got some super revelation. Yo no necesito la revelación de alguien que cree que tiene super revelación. O tienes que escuchar a mis cintas para llegar al rapto. Well,
up. Eso no dijo el hermano Branham. Bueno, Branham dijo que la fe de rapto está en las cintas. Y eso es lo que quiero aplicar, esa palabra a mi vida. Y esa vida reflejando en mi corazón. De ser fiel en todas las cosas. Amén. I believe that a person needs to be faithful. Yo creo que una persona debe ser fiel en asistir a la iglesia. Stand behind their pastor. Mantenerse con su pastor. As long as their pastor is following what Brother Brown Mientras taught. El pastor sigue lo que enseñó el profeta. But I've seen so many things in Canada. Pero he visto muchas cosas en Canadá. People come with their own material. Gente viene con sus propios libritos. Oh, you got to listen to what I have. Tú tienes que escuchar a lo que yo digo. I say, well, you know, I appreciate what you have to say. Gracias a lo que has dicho. But I'm interested in what Brother Pero quiero saber lo que dijo el hermano Branham. Amén. En todas esas cosas que han sucedido yo he visto, eso ha servido para separar al pueblo. Y si hay un tiempo cuando tenemos que tener unidad entre nosotros, es la hora que estamos viviendo. Estamos viviendo ya en el tiempo de la piedra angular. Es amor fraternal. El amor de Cristo en nuestros corazones uno para el otro. Cristo en nosotros mismos. Para cuando vemos a un hermano que ha errado, vamos a orar por ese hermano. Cuando vemos a una hermana que ha errado, oramos por esa hermana. Amén. Porque hay algo en nuestra vida que queremos ayudarles con todo nuestro corazón. El hermano Branham dijo en un lugar. He says if a brother has done you wrong, si un hermano te ha errado and you know he's done you wrong, y te ha perjudicado, he says you take that into the presence of lleva God. Eso a la presencia de Dios. I always like that because you have to go into the presence Porque uno of tiene God. Que entrar a la presencia de Dios. And he says you take that into the presence lleva eso of God. A la presencia de Dios. And he says you tell the Lord this brother dile, has done me wrong. Señor, este hermano me ha hecho mal. He says after a while in that Después de un tiempo en esa presencia he says you're going to start to feel sorry for that vas a comenzar a tenerle piedad a ese hermano. He said because there's no mortal man Porque no hay hombre mortal can condemn another mortal puede man condenar a otro mortal en la presencia de Dios. And he says when you come back down to Y cuando vuelves a la tierra nuevamente Oh, yo amo eso. Because you're in a spiritual Porque estás en un reino espiritual and when you come back Y cuando vuelves a la tierra He says you're going to go up to that brother Vas a ir a tu hermano and you're going to shake Y lo vas a saludar and you're going to let him know that you're Y le vas a decir Estoy orando por ti en tu tiempo de problemas That's what we need in our heart. Eso es lo que necesitamos en el corazón We don't need this head knowledge. No conocimiento de cabeza We need something that drop down into Algo our que baje al corazón El amor de Cristo en nuestra vida. I feel good this morning. Me siento bien aquí esta mañana. El hermano Branham continúa diciendo. I don't care what size they are. No importa qué tamaño sea. It's a fight in the dog that wins. Es el tamaño de la pelea en el perro el que gana. He says it's the faith that's in the individual. Es la fe en el individuo. He says if you're a coward, si usted es un cobarde, get back to your cuddle hole. Vaya a su hueco por ahí. But brother, Pero hermano, if you're a soldier, si usted es un soldado, stand out there, manténgase firme. There's a battle on, hay una batalla. Right and wrong is engaged. Y lo que está en juego es el bien y el mal. Let's fight. Peleemos. Amén. That's what we're here to do. Y por eso hemos venido hoy. We're not here to fight one another. No estamos para pelear uno con el otro, pero pelear con el diablo. We should know all of his tactics by now. Hay que conocer su táctica. We should know his tactics. Debemos conocer su táctica, el del diablo. We know that, there was a white horse rider, Sabemos que hay el jinete del caballo blanco, del caballo rojo, del caballo negro. Y estamos viviendo en el tiempo del jinete del caballo amarillo. Es una combinación de los otros colores. Entonces, en la abertura de los sellos hemos visto dónde estaba moviendo el enemigo a toda hora. But what we also found in this Pero también hour that we're living vimos in today, en la hora que estamos viviendo that we're living in the time of the Estamos eagle viviendo anointing. En el tiempo de la unción del águila And the eagle anointing gives us the ability Y la unción to fly del águila over. Nos da libertad de volar por encima de todo Todo el fanatismo que nos rodea It gives
nos da la habilidad de mirar más allá por los ojos de un ministerio de profeta para conocer la hora en que vivimos y saber quiénes somos. Somos los hijos e hijas del Dios vivo. Digamos todos, soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. Hoy soy hija de Dios. Amén. Y si somos hijos e hijas de Dios vivo, extiendan sus alas, iglesia. Amén. Y vayan por encima del enemigo, por encima del fanatismo. Vivimos en tiempo del rapto. Tiempo de la venida del Señor está muy cerca y está muy presente. En el principio Dios, la Biblia dice que Él habló, y cuando Él habló la palabra, Él creyó su propia palabra. Él dijo, sea, y su palabra se hizo material y cosas llegaron a la existencia. Brother Branham nos dice una vez que Dios llenaba todo el tiempo y espacio. Y aún, pero todavía no era Dios porque no había nadie que le adorase. Entonces comenzó a crear los querubines y los querubines, los serafines, y crear cosas para que hubiera algo que le adorase. Nuestro Dios le agrada la adoración. Pero Él no comparte su gloria con nadie. Toda la honra y gloria van al Dios vivo. Él habla y los mundos, Él simplemente sopla de su mano. Y Él permite que vayan a millones de años y lleguen a cierto lugar allá. Luego dice, estrella, quédate ahí, estrella. Otro por acá. Ahora tú párate allá. Y la Biblia dice que Él conoce los números de todas las estrellas. La ciencia trata de contar las estrellas. Pero cuando llegan a cierto número, hay otra galaxia. Pero nuestro Dios, Él conoce todo eso. Él conoce todas las estrellas por nombre. Él conoce los números, cuántos son. Y los llama por su nombre en particular. Entonces, si cada estrella tiene un nombre, eso significa que Él conoce de cerca cada estrella. Y si nuestro Dios conoce cada estrella personalmente, ¿cuánto más cada hija y hijo de Dios esta mañana? Él sabe tu nombre. Conoce tu dirección. Te conoce todos los detalles de tu vida. Sabe todo. Y sabe todas las cosas. Amén. Dios te conoce. Y te conoce personalmente. Hermano Branham venía y nos decía maravillosas palabras. Y él decía, un alma vale más de 10,000 mundos. No podemos comprender eso. Y es algo tan difícil de comprender. Que tu alma vale más que 10,000 mundos. Pero aún cada uno de esos mundos, cada uno está en su posición por la palabra de Dios. Y no se mueven de esa posición. Con razón, toda la creación está en dolores de parto para la manifestación de los hijos de Dios. Dios, ayúdanos. Yo creo que los hijos de Dios en esta hora están llegando a un orden, en el orden de la palabra de Dios, y están caminando al ritmo con la palabra de Dios. Van a creer la palabra, se van a alimentar de la palabra, van a vivir la palabra. Será una reflexión entera de Jesucristo en esta hora. Amén. Esta novia
She is his hands. Ella es sus manos. She's his feet. Sus pies. She's his mouth. Su boca. She becomes him upon él llega a ser él. Ella llega a ser él en esta tierra. A complete reflection. Una reflexión perfecta de él. There's one thing in the book of Acts that I love. Una cosa en el libro de los Hechos que amo yo. They said, there's one thing for sure we know. Una cosa sabemos por cierto, que habían estado con Jesús. Oh, amo yo eso. Que habían estado con Jesús. No hay una honra más grande que alguien That's te pueda decir. Christian. Ese es un verdadero cristiano. Vigile esa persona en vida. Esa persona Christian. Es la cristiana verdadera. Yo he visto llegar pruebas a la vida. Y he visto Zion. Que esas personas cantan los cantos de Sion. No, no tienen nada de amargura. No envy in their lives. Ninguna envidia. Real son verdaderos cristianos. El día 6 Dios creó al hombre a su propia imagen. Y es como se llama, creó un hombre espiritual. Let's turn to Genesis chapter 1 verse 28 for a moment. Veamos Génesis 1, 28. Página 3. And God blessed them and said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. God gave Adam the authority to subdue the earth. Dios le dio a Adán la autoridad para subyugar la tierra. And to have dominion. Y que tuviera dominio. The word subdue and the word dominion. La palabra subyugar y dominio. They're military words. Son palabras militares. And it would seem odd that God would say to Adam to subdue the earth. Y pareciera raro que Dios le diga eso a Adán. But there was an enemy on the earth. Pero es que había un enemigo en la tierra. Because we know the story, how that conocemos el relato, como Miguel y sus ángeles pelearon contra el diablo and they kicked him out of heaven, y los echaron del cielo and Satan came down y Satanás llegó a la tierra. And so now Adam is now faced with the same enemy. Entonces Adán ahora está encarado con el mismo enemigo, con el diablo que está en la tierra. The word subdue, y la palabra subyugar in the Hebrew, en el hebreo it means make subservient, que sea siervo, keep under, que mantenerlo abajo, bring into bondage, que lo traiga a juicio, que sea abajo, que lo pise. The word dominion in the Hebrew, y dominio en el hebreo, it means to rule, es gobernar, have dominion, tenga dominio, dominate, dominarlo, tread down and y scrape up, pisarlo bajo. And we know that the fall happened in the Garden of Eden. Y conocemos cómo fue la caída en el huerto. Of course, we know the serpent never came to Adam. Pero la serpiente no llegó con Adán. But he came to Eve. Pero llegó con Eva. Who was a part of Adam. La cual era parte de Adán. In the message of God of this evil age. El mensaje del Dios de esta edad perverso. Brother Branham says this evil age is to prove to Satan. Esta edad perversa está para probar a Satanás. That's the age that we live in. La edad en que vivimos. Is to prove to Satan, para probar a Satanás. She, the bride, la novia. Is not like Eve. No es como Eva. That she is not that type of no woman. Esa clase de mujer. She will be tried by his word. Ella será juzgada por su palabra. The bride, la novia. As Adam's bride was tried by the word. Como la novia de Adán fue probada por la palabra. And Adam's bride believed every bit y la novia of the de, creyó, de Adán creyó toda la palabra. But was confused on one promise. Pero fue confundida en una sola promesa. And that promise was, y esa promesa fue that he's the same yesterday, que es el mismo today, hoy, forever. Ayer y por los siglos. Amen. Amen. See, but failed on one promise. Pero falló en una sola promesa bajo la tentación del enemigo. Face to face. Cara a cara. That's every one of us. Eso es todos nosotros. See, sometimes we don't realize a veces no nos damos cuenta this Gentile bride que esta novia gentil is going in as an individual. Va a entrar como individuo. You're not going in because you belong to no van a entrar porque son parte de la iglesia hermano Jorge or Brother Pedro, o del hermano Pedro or the people in Canada because they o los de Canadá porque son de mi iglesia. They're going to go into the rapture cada uno entrará al rapto porque tiene una experiencia personal con Dios. And that their
y que están llenos del Espíritu Santo y les llegará la tentación del enemigo cara a cara. Y el enemigo no te va a tentar cuando estás sentado en la iglesia. Él sabe que así no es. Quizás venga el lunes o el martes o el miércoles hasta el tiempo del culto. O el jueves, viernes, sábado, el día que él quiera. Pero el enemigo te va a probar la revelación a ver si hay algo real en tu corazón. Under the temptation of the enemy face to face. Bajo la tentación del enemigo cara a cara. And now the people that call for his name. Y ahora los que son llamados por su nombre. Of course, is his bride. Esa es su novia. She is to come in contact again by the same thing. Ella debe estar en contacto por lo mismo. Not by just denominational truth. No por verdades denominacionales. But every word. Pero toda palabra. Let's say every word. Toda palabra, repitan, toda palabra. Say it one more time, una vez, every word. Toda palabra. Amen. Amén. She's going to come under attack on every word. Vendrá el ataque en toda palabra. In the beginning of the Bible, el principio de la Biblia, man was given the word of God to live by. Al hombre le fue dado la palabra para vivir one por ello. Word, una palabra misinterpreted by a man mal interpretada Satan, por Satanás in a person of an animal called the serpent, en la persona de la serpiente. Satan in this person could talk to Eve. Satanás en esa persona podía hablar con Eva the word to y malinterpretarle la palabra y ahí se perdió. See, it must be every word. Tiene que ser toda palabra. In the middle of the Bible, a la mitad de la Biblia, Jesus came and said, Jesús vino y dijo, man shall not live el hombre no vivirá solamente por pan, but by every pero por word, toda palabra, when he was tempted by cuando fue Satan. Tentado por Satanás. Now God is telling us here ahora Dios nos está diciendo aquí en el último día, the God of this world will rise up, el Dios de este mundo se levantará in the last day, en los últimos días. And whosoever shall add one word y el que to le it, añade una palabra o le quite una it, sola palabra, his part will be su parte será quitada life, del libro de la vida, which is Revelation 22, que es Revelación 18, Apocalipsis 22, 18 y 19. Pues es interesante lo que dice el hermano Branham. Yo estoy interesado desde Génesis hasta Revelación. Super revelations, I call algunas super revelaciones que andan corriendo por ahí o enseñanzas muy profundas, so deep, you're so confused, son tan profundas que uno se confunde y no sabe ni qué se está diciendo. Say, oh, that was sure deep oh eso fue muy profundo. I said, yeah, that sure was sí deep. Demasiado profundo. I said, what did you learn by y qué aprendiste? Well, I don't know what I learned by no sé qué aprendí. Entonces, so much for deep teaching. ¿De qué sirve la enseñanza profunda? I like the simplicity of the word. Me gusta la simplicidad de la palabra. One of the greatest compliments I have in my own church. En mi iglesia, uno de los complementos más grandes que me han dado is when the children come and tell me cuando vienen los said hijos in the y me dicen después del culto que lo que dije. Because if they understand what is being said, porque si ellos han entendido, then us as adults understand, entonces los adultos también entendemos. There's a reason why Brother Branham preached God in simplicity. Hay una razón por qué el hermano Branham predicó Dios en simplicidad. Before the seals. Antes de los sellos. And God in simplicity after the seals. Y Dios en simplicidad después de los sellos. That's for free. Eso fue gratis. El hombre debe vivir por cada palabra de Dios que procede de la boca de Dios. Entonces, si Dios te requiere tal cosa, entonces él tiene que suplir a la novia con la herramienta correcta para que podamos combatir al enemigo cara a cara, porque Dios proveerá la fortificación para la novia. En Hebreos 4:12, la Biblia dice, la palabra de Dios es poderosa y eficaz, and sharper than any two-edged sword, y más aguda que cualquier espada dos filos, piercing even to the dividing asunder soul and spirit, para partir entre tuétano y entre alma y tuétano, and of the joints and the marrows, and the discerner of the thoughts, y es un discernidor de los pensamientos del corazón. So the word of God is quick. Entonces la palabra de Dios es eficaz. Sometimes when the pastors are speaking, a veces cuando habla el pastor, also the word of God comes, de repente llega la palabra directo, and it just cuts away, y te corta something in our heart, algo en el corazón. Oh, that hurt. Oh, eso dolió. But I'm thankful that the oil, pero gracias of the a Dios que el aceite del Espíritu Santo viene y ayuda. Brings healing.
brings healing to trae the heart. Sanidad al corazón. Because the word of God is quick. Porque la palabra de Dios es eficaz. The word of God knows what's in each one of our hearts. Y la palabra de Dios conoce lo que está en el corazón de cada uno. Sometimes we think, oh, only we had to have Brother Branham. Oh, si tú estuviera el hermano Branham para decirnos. Because if he was here, then he could. Porque si él estuviera, él pudiera discernir. But the Spirit of God discerns. Pero el Espíritu de Dios discierne. Speaks through the man of God. Habla a través del hombre de Dios. Speaks about things that are in. Habla our de cosas en nuestras vidas. And it comes and cuts it quickly. Y lo llega eficazmente y lo corta. And it divides. Y divide y lo saca. That's God's grace to our lives. Esa es la gracia de Dios a nuestra vida. In St. Matthew chapter 4, en Mateo capítulo 4, verses 1 through 11, del 1 al 11, simplemente refiriéndonos, we know it was the temptation of our Lord. Fue la tentación de nuestro Señor. He had been baptized by John, y había sido bautizado por Juan in the river of Jordan, en el Jordán. And he was moved into the wilderness. Y fue llevado al desierto por 40 días. And 40 nights. Y 40 noches. Now here comes the tempter. Y aquí viene el tentador para tentarle. Oh, he comes and he says, y le dice, oh, you're hungry. Parece que tienes hambre. If you're the son of God, si acaso eres el hijo de Dios, just command these stones to be made. Manda que esas piedras se hagan pan. If you ever look at this, Jesus never clowned for the devil. Pero hay que ver de cerca que Jesús no fue un payaso para el diablo. He responded with the word of God. Pero le respondió con la palabra. Escrito está. Let's say this morning. Digamos esta mañana. Escrito está. Escrito está. Man shall not live by bread alone. El hombre no vivirá solo por pan, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego viene el diablo y lo pone a un cerro alto. Ahora el diablo va a citar la palabra. En Canadá decimos, son dos palabras que se parecen, que en vez de el diablo citar, lo está encubriendo, como un chocolate. I didn't know if that made sense in Spanish or not. Te lo expliqué. And so the devil now is going to quote. Ahora el diablo va a citar. Oh, if you're the son of God. Ah, si tú eres el hijo de Dios. It is written. Está escrito. He shall give charge over the angels. Él pondrá los ángeles que te cuiden. Concerning thee. De ti. And in their hands they shall bear thee up. Y en tus manos te van a levantar. Lest at any time thou shalt dash thy foot against. Que no tropieces tu pie. Oh, that didn't shake Jesus. Eso no sacudió a Jesús. It shook even in the garden. Sacudió a Eva en el huerto. Amén. Pero a Jesús no lo sacudió. No, it didn't shake him at all. No lo sacudió. He just said unto him again, it is written again. Él repitió, también está escrito. Thou shalt not tempt. No tentarás a Dios. And then the devil takes him up into a high mountain. Y lo lleva a un punto alto. Shows him all the kingdoms of the world. Le muestra todos los reinos del mundo. If you ever watch, the devil took him to a high mountain. Lo llevó a un cerro alto. Showed him a grand view. Y le dio un panorama. But he didn't show him all the pain and suffering. Pero no le mostró el dolor y sufrimiento en esos reinos. He was only showing what he wanted him to see. Solo lo bonito le mostró. That's how the devil does many times. Así hace el diablo muchas veces. He tries to show you what he wants you to see. Te muestra lo que él quiere que tú veas. Amen. And he just showed him those things. Y le mostró esas cosas. And he says unto him, y le dice, all these things are todo mine. Esto son míos. And I'll give them unto you. Pero te lo voy a dar. But you'll have to fall down and worship. Pero tendrás que adorarme primero. Jesus said unto Jesús him, le dijo, get thee hence, Satan. Para atrás, Satanás. He was teaching his bride. He was teaching his bride. Estaba enseñando a su novia. You have authority. Tienes autoridad in the word of God. En la palabra de Dios. Get thee hence, Satan. Para atrás, Satanás. For it is written, porque escrito está. Thou shalt worship the Lord. Adorarás God. Solamente al Señor tu Dios. Y solo a Él adorarás. Aleluya. Aleluya. Y entonces el diablo le dejó. Sometimes we get a little problem from the devil. A veces se nos presenta un problema del diablo. Just what wears us down. Y casi nos mata. But here Jesus, pero aquí Jesús tres veces. And finally, y por fin. He had enough of it. Ya. Hasta acá. Get behind. Échate atrás, Satanás.
Satan had to move. Y Satanás tuvo que mover. The Bible says he goes about like a roaring lion. Y él anda como un león rugiente. But on Calvary, pero en el Calvario, Jesus, Jesús, put him into a dentist chair. Lo puso al Satanás en silla del dentista. And he took out all his teeth. Y le sacó todos los dientes. So he has no more bite. Ya no tiene con qué morder. He's only a bluff to us in this hour. Es un engaño. Amen. Do you believe the word of God? ¿Creen la palabra de Dios? Jesus could have used supernatural power. Jesús pudo haber usado poder sobrenatural. But he never used any supernatural pero no power. Usó ningún poder sobrenatural. In all of his temptations, en todas sus tentaciones, he just used three words. Usó tres palabras. It is written. Escrito está. And in his last attack, in his last attack, y en su último ataque, he said, Satan, get behind me. Satanás, échate atrás. In James chapter 4, verse 7, en Santiago 4, 7, the Bible says, submit yourself therefore to God. Sujetaos al Señor Dios. Resist the devil. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. So we have something to do. Tenemos algo que hacer. We have to resist the devil. Hay que resistir al diablo. Submit yourself to the word of God. Sujétense a Dios. Listen to the word of God. Escuchen la palabra de Dios. But just don't be a hearer of the pero word. No se oyente solamente. Be a doer of the word. Debemos ser hacedores de and la palabra. Satan tempts you in your revelation, y cuando Dios te tienta en tu revelación, resist him. Resístelo. In other words, set yourself against him. Entonces ponte en contra del diablo. Set yourself against the enemy. Ponte en contra del enemigo. This is not just for us. Older people. No es para nosotros ancianos. But whether we're this high si somos pequeños high, o cualquier edad que seamos, los jóvenes pueden resistir al diablo en la hora en que estamos viviendo. Y si hay una hora en que los esta es la hora en que los jóvenes deben resistir al diablo. ¿Qué usó el Señor Jesús? Usó la espada del Espíritu. ¿Cuál es la palabra de Dios? Jesús sabía quién era. ¿Sabe usted quién es usted? Es una buena pregunta. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Si eres hijo e hija de Dios, entonces tienes igual de autoridad para usar la palabra de Dios como nuestro Señor Jesucristo, como el hermano Branham. Como el pastor usa, lo el diácono usa, usted también tiene autoridad para ser el enemigo de Satanás, en contra del enemigo. Y esta es la hora cuando anda como el león rugiente en la hora que estamos viviendo. Estamos hablando esta mañana de la espada del Espíritu. La espada en el griego. Es una espada corta, not a large sword. No larga. But its blade would be a blade that would be about 50 or 60 centimeters long. Entonces la hoja de esa espada sería como de 60 centímetros. And Paul was watching the Roman centurion. Y Pablo estaba mirando los centuriones romanos. The Roman army. En el ejército romano. And they had the most effective weapon in their day. Y tenían el arma más eficaz en aquel día. Era una espada que tenía filo por los dos lados y venía a un punto. Y la espada era como de ese largo para que tuvieran el poder en el mismo brazo. Y esa espada la usaban para meter, para darle vuelta y sacarlo. Y Pablo estaba mirando eso. And he said, "Take the sword of the Spirit." Tomen la espada del Espíritu, which is the only offensive weapon that we have. Que es la única arma ofensiva que tenemos en esta hora. Take that sword. Toma esa espada. Put it into the heart of the enemy. Mete en el corazón del enemigo. Twist it. Dale vuelta. And pull it out. Y sácalo. And when the devil would come after you, y cuando el diablo viene contra ti, put it into the heart of the enemy. Se lo metes en el enemigo. Twist it. Dale la vuelta. And pull it out. Lo sacas. When the Roman centurions and the Roman army fought in that day, guerreros romanos peleaban aquel día, they always fought. Siempre peleaban. They always fought back to back. Peleaban espalda a espalda.
They never fought just by themselves. No peleaban solos. But they always fought back to back. Pero espalda a espalda. When they were trained in art in the war, fueron entrenados para guerra. They were trained with a partner. Entrenados partner of war. Un ayudante que sería su ayudante en la guerra, siempre cuando estaban en guerra. And whichever direction they went, y donde quiera que iban, they were always in the offensive. Siempre estaban a la ofensiva. If you are looking here, si están mirando, you're not fighting your brother, no estás peleando contra tu hermano, your brother está protegiendo el hermano. You're protecting his back. Es protegiendo la espalda de tu hermano, porque es tu hermano. And you love him. Y lo amas. So there's no bitterness, entonces no hay ninguna amargura, no hay envidia, there's no strife, no hay pelea. You're fighting the same están peleando devil, con el mismo and diablo. Y el diablo, sword, debes sacar tu espada, meterlo al corazón y sacarlo. Muchas veces, gente tiene poderes de demonios en sus vidas. Y a veces están en la iglesia toda la vida. Y están peleando contra orgullo. They fight lust in their life. Están peleando contra codicia. They fight bitterness in their life. Problemas difíciles. They fight envy in their life. Están peleando contra envidia. They fight strife in their life. Contra amargura. Those are all demon power. Son poderes del diablo. Sometimes it's good to put the sword of the word. Algunas veces es bueno tener la espada de la palabra, meterlo en el corazón del enemigo, darle vuelta. Darle vuelta. Kill that thing in your mata life. Eso en tu vida. And pull it out y sácalo de nuevo. You know, in America, en América, we have trophy rooms. Tenemos ¿cómo se llama? Cuartos de trofeos. So you shoot a deer or si mata un venado o lo que sea, elk, un alce, lo que sea, shoot something, cuando matamos algo, llevamos la cabeza y lo montamos en la pared, un trofeo. What we need to do is have a trophy room as Christians. Queremos tener un lugar de trofeo como cristianos. Pride that used to bother me at one time. El orgullo que antes me molestaba, it's now dead in my life. Está muerto en mi vida. And I'm going to put pride lo voy a poner right aquí en la pared. Pride's not going to bother me. Ahí está, para verlo. That old lust devil that used to bother me. Ese demonio de codicia que yo tenía, he's not going to bother me ya no more. Me molesta más. For I've cut his head off, le he cortado la cabeza. And I'm going to put him lo voy a right poner en la pared. And I'm going to put him in my trophy room. There's so many things, church. Hay tantas cosas, iglesia. It's going home time. Es tiempo ya de irnos. It's time to get our hearts clean. Tiempo de corregir el corazón. It's time to get all those evil de limpiar todas esas cosas de nuestras vidas. It's time to take a rapture. Es tiempo de ir en el rapto. And it's time to cut the head y es tiempo de cortar la cabeza al diablo. And say, devil, you're not gonna bother ya no me vas a molestar más, diablo. Jesus Christ is in my life. Jesucristo está en mi vida. Hallelujah. Aleluya. And I'm gonna serve God y voy a servir heart. A Dios de todo I'm corazón. Voy a creer la palabra de Dios. Lo voy a poner en acción en mi vida. Y si vienes contra mí, voy a tomar la espada de la palabra y te lo voy a meter en el corazón, te voy a matar. Mucha gente tiene lo que se llama Facebook en su vida. Probably if I would ask a question today. Si yo preguntara hoy, how many people have a smartphone? ¿Cuántos tienen celular inteligente? A ver. Everybody would raise their hands. Ah, todos. But it's not a smartphone. Pero no es teléfono inteligente. It takes the anointing of the Spirit of God. Se requiere la unción del Espíritu Santo para controlar ese teléfono. Estaba diciendo al hermano Jorge. En estos años, dos años pasados, que tenemos tanta cosa. Todo tiene. Yo tengo el mío también. Pero se requiere el Espíritu Santo para controlar eso en tu vida. Deja darle una estadística.
Yo no digo que hay algo errado con Facebook. But they say that Facebook in America, pero dicen que en América, en lo que es Facebook, is more addictive, es más adictivo than cocaine, que la cocaína. Más horrible que la droga. They have electronic detox centers. Tienen centros electrónicos detoxificantes para, to help people get off Facebook, para ayudar a la gente a salirse del Facebook. The phone is in their pocket. El teléfono está en la bolsa. Oh. Ajá, mira. Well, that's a nice picture. Sí, es una foto muy buena. Oh, look at all the likes on this mira picture. Todas las luces. I'm going to take a picture of myself. Voy a tomar una foto de mí mismo. I guess they call that a selfie. Son de mí mismo. Amen. Y eso va por todo el mundo. And so you're just waiting. Y está esperando. A ver, how many people are going to like my picture? ¿Cuántos me van a gustar a mí? De nuevo. Así somos. People can hardly sleep. La gente casi no puede dormir. Because of this thing. Por esto. It makes one little noise. Hace un solo ruido. Ay, hay que buscar quién es. Pone nervioso. We call that addiction. Ah, llamamos eso adicción. And it affects our young people. Y eso afecta a los jóvenes mucho. Not just in Canada, no solo en Canadá, but all around the world. Todo el mundo. I would encourage the young people. Yo quisiera animar a los jóvenes. Be careful how you use. Cuidado cómo usas esta cosa. Middle-aged people. Y a los de media edad mediana. Because you will become addicted to. Porque se pueden tener una adicción a eso. Then my question would be. Y mi pregunta es. If we would spend as much time reading the word of God. Si pasáramos tanto tiempo leyendo la palabra. As what we do looking at Facebook. Como perdemos en el Facebook. How much more power would we have in ¿cuánto the más poder tendríamos en el Espíritu? How much more would be accustomed to the word of God? ¿Cuánta más atracción a la palabra? If you would just take 30% of that time, si tomaras 30% del tiempo del Facebook y lo metes God, en las cosas de Dios, your spiritual strength would increase. Tu fuerza espiritual sería más thing grande. You know, y de repente, esto va bajando. Ya sería secundario rather than primary en vez de estar en primer lugar. The devil has given us something. El diablo nos ha dado algo. On the tree of knowledge. En el árbol de la ciencia. And it seems like we can't do without it today. Y parece que no podemos vivir sin él. Because it's a way of communication. Porque nos comunicamos. But there's so many other things. Pero hay tantas otras cosas que vienen ahí. Check your lives, church. Revise su vida, iglesia. Young people, jóvenes, revísese bien. Be sure. Y está seguro. That this hasn't got control. Que esto no te está controlando. You can come to church every single service. Puedes estar en la iglesia todos los días. You can come and sit in the pew. Puedes estar aquí presente. Raise your hands and levantando worship. Las manos en adoración. As soon as the service is over, pero tan pronto se acaba el culto, outside. Vas allá afuera. Es tiempo de tomar la palabra de Dios. Brother Branham in the message testimony. El mensaje testimonio. He said, remember, the word of God will defeat Satan. Recuerde, la palabra de Dios anytime, derrotará al diablo en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Está escrito, written, está escrito, está escrito, con eso se acaba. Satanás tiene que huir. Resistid al diablo, él huirá de vosotros. Amen. Amen. We have a vindicated word to fight. Tenemos una palabra vindicada con que pelear contra el diablo. What is the attraction on the mountain? ¿En cuál es la atracción en el monte? I went up in the canyon. Dice, yo fui al cañón. And I climbed way up with y estuve allá arriba donde corren vuelan los águilas. There. Y vi unos venados. And I knelt down to pray, y me hinqué a orar. Y levanté mis manos. Struck, y una espada cayó en mis manos. I looked around and I thought, yo miré, bueno, what's that? ¿Qué es eso? I'm not beside myself. Yo no estoy fuera de sí. Here is that sword in my estaba hand, esa espada en mi mano, bright and shining, brillante, en el sol. I said, now, yo dije, there's no people miles around here aquí no hay gente en ningún lugar, nadie.
Where could it have come from? ¿De dónde vino esa espada? And I heard a voice say, y una voz dijo, that's the king's sword. Es la espada del rey. I said, a knight knights a man with a sword. Yo sé que honran a un varón con espada. He, the voice came back and said, y la voz dijo, not a king's sword, no la espada de un rey, but the king's pero sword. La espada del rey. The word of the Lord. La palabra de Dios. He said, fear not. No temas. It's the third pole. Es la tercera It's etapa. The vindication of your ministry. Es la vindicación de tu palabra, de tu and ministerio. We have that third pole in this hour. Y tenemos la tercera etapa en nuestra vida ahora. La abertura de la palabra en ahora para contrarrestar al diablo en combate mano a mano. En el mensaje la batalla jamás, más grande jamás peleada. Él dice, muy bien, yo abrí mi mente y mi corazón. Ven, Jesús. Yo obtuve la fe. That sword of the Spirit. Esa espada del Espíritu. And Brother Branham said, thus dice, saith the Lord. Así dice el Señor. And he screams. Y él grita. And he says, Hallelujah! Y dice, Aleluya. Sometimes we need to scream. A veces debemos gritar. And say, Hallelujah! Aleluya. And then cut down every enemy in y cortar todo enemigo por delante. He says, there it is. Ahí está. Cut every enemy. Cortar todo enemigo. If an old spooky feeling spirit. Es un espíritu malo que te hace sentir de cierta forma. Corta esa cosa por la palabra de Dios. Amén. Luego dice, el gozo del Señor es mi fuerza. Apártate de mí. Le pelea en contra. Lo corta con la palabra. Whether it be a demon, ya sea un demonio, whether it be an enemy, sea un enemigo, whether it be sickness, sea enfermedad, whether it be disease, sea de alguna enfermedad, it is, lo que sea, take that word, toma esa palabra and pull it with the sword, y saca esa espada. And if you whack it the first y si time, le pega la primera vez and it don't seem to move, y como que no se mueve, he said, whack it again, pégale otra vez and whack it again, y síguele pegando, and whack it again, pégale otra vez and whack it y pégale otra vez until you chip hasta, a little hole in it. Hasta que le partes un hueco. He says, until you till he talks here about a chicken, then he says an eagle. Como la águila o el pollo. ¿Qué es usted? He says, bring yourself through that old shell of sickness. Sácase usted mismo de esa cáscara. Sáquese de esa cáscara. He said, say hallelujah. Hallelujah. Where's the next one? ¿Dónde está el próximo? That's the battle. Así es la batalla. That's a soldier. Ese es el soldado. That's a soldier of the cross. Es un soldado de la cruz. Yes, sir. Sí, señor. Knock every enemy out. Hay que tumbar todo demonio. Amen. Amén. Brother Brown didn't say, just take the sword of the word. Él no dijo, saca la espada de la palabra. Oh, devil, I'm just going to make a deal with you. Mira, vamos a hacer un trato, diablo. You know, I'm just going to whack you a little. Te voy a pegar un poquito. No. No, no, no. Take the sword of the word. Hay que tomar la espada de la palabra. Amén. Dale un batazo. Take his head off. Quítale la cabeza. Give him a death blow. Dale una herida de muerte. Then you'll stand faithful to the things. Entonces uno se mantiene fiel a la palabra de Dios. Brother Brown said, keep whacking it. Y él dijo, mantente pegándole. Until you have the victory. Hasta que tengas la victoria. Amén. Some people need victory in their lives. Algunas personas necesitan victoria en su vida. Back home. Allá en casa cantamos victory un himno. Is mine. Victoria es mía. Victoria es mía. Victory is mine today. Victoria es mía hoy. I told the devil, le dije al diablo, get thee behind, échate atrás. Victory porque is mine victoria today. Es mía hoy. Sometimes we have to tell the devil, a veces hay que decirle al diablo, victory is mine. La victoria es mía. The battle is the Lord. La batalla es de Dios. But the victory, pero la victoria es mía. Amén. En la batalla más grande jamás peleada. Ahí está la batalla. The very first is the front line. Lo primero está la línea de guerra. Brother Brown says, let's not use a 22 rifle. Ahora, no lleguemos ahí con un rifle 22. But let's get an atomic bomb. Pero una bomba atómica. He said, let's do the job right. Hagamos el trabajo bien de comienzo. Do you know if you die to yourself, si usted se muere a sí mismo, till you are dead, hasta que esté muerto, dead. You can kick a corpse. No, if you can kick a corpse, or when you're dead to yourself, like completely dead. Cuando uno está completamente muerto,
It doesn't say anything. Usted le pega algo, no dice nada. Because you're dead to self. Porque uno está muerto. Somebody can talk about you. Alguien puede hablar de ti. It doesn't matter. No importa. Lo de menos. I'm just going to pray for my sister. Voy a orar por mi hermana. Pray for my brother. Orar por mi hermano. Because you're dead to your old porque estás muerto a tu naturaleza antigua. Tienes una nueva naturaleza y eso es de Dios. So you have to do the job right. Y hay que hacer la obra correcta. Don't just get a little 22 rifle. No un rifle de 22, but let's get an atomic bomb. Pero una bomba atómica. And when we drop the bomb, y cuando dejamos well, caer la bomba, the devils are gonna fly. Cuando los diablos van a huir, said, let's do the job right. Hagamos bien la let's obra. Get God's atomic bomb. Tomemos la bomba atómica it, de Dios. Brother, ¿qué es, hermano Branham? Faith in his word. Fe en su palabra. Esa es la bomba atómica de Dios. Eso hace correr la enfermedad y el diablo los aniquila, los desintegra, los destruye, termina con todo lo que no es de Dios. Cuando esa bomba de Dios cae ahí con la palabra de Dios detrás, eso saca todo el diablo, toda enfermedad, toda cosa mala. Aleluya. Brother Branham is speaking to a born again Christian. Está hablando aquí a un cristiano renacido, lleno del Espíritu Santo, the bride of Jesus Christ, la novia de Jesucristo, which believes and takes God at his word, la cual cree en tomar a Dios en su palabra y lo coloca en su boca y lo habla y la palabra está en acción. La mecánica llega a ser dinámica en esta hora. Fe en la palabra de Dios. La novia dice en esta hora, está escrito, la batalla es mía, la victoria es de usted. The Bible says I am the head and I'm not the tail. La palabra dice yo soy la cabeza y no la cola. La Biblia dice un hombre hará huir 10,000. La Biblia dice está escrito por sus llagas ya estoy curado. Amen. La Biblia dice no te he salvado para perderte. Aleluya. Una escritura, está en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por fe, no de vosotros mismos, es un don de Dios. Y eso lo pongo en mí mismo. Yo no soy merecedor de la gracia, pero la gracia de Dios nos ha hallado en esta hora. Y debemos estar tan enamorados de Jesucristo, tanta fe en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice, olvidando las cosas de atrás, prosigo al alto llamamiento en Dios. Amén. En Isaías 2, he aquí, Dios es mi salvación. Yo confiaré en Él y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fuerza y Él es mi fuerza. Ha llegado a ser mi salvación. Con gozo sacarás agua del pozo de salvación. Este pozo nunca se secará. He's my peace. Él es mi paz. He's my joy. Es mi gozo. He's the lily of the valley. Es el lirio de los valles. La estrella resplandeciente en la mañana. Alfa y Omega. En la rosa de Sarón. Yo soy el que soy. Es todo en esta hora. Tenemos que tener confianza en su palabra. Para pararse en su palabra. Nos da paz. When it seems like there's no peace. Cuando parece que no hay paz. He gives us joy. Nos da gozo. When it seems we've lost all cuando parece our joy. Que no hay gozo. Amen. He brings healing when nos trae sanidad cuando estamos enfermos. Amen. Oh, church. Oh, iglesia. He is so wonderful. Él es tan maravilloso para nosotros este día. No tengo palabras para expresar la gratitud que tengo, lo que ha hecho con la iglesia de Dios en este día. Es el tiempo de levantarnos y brillar, porque es el tiempo cuando la palabra de Dios ha venido. El tiempo de poner toda la armadura de Dios y seguir camino en fe, creyendo la palabra de todos nosotros, caminando hacia adelante como un soldado de la cruz, firme hacia adelante. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Faith cometh by hearing. La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Every Christian. Todo cristiano, por fe en la palabra de Dios, debe tener confianza sin límite en lo que Dios ha dicho para tomar autoridad en la palabra de Dios.
La última cita que quiero compartir esta mañana, la batalla más grande jamás peleada. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Tomar la palabra? ¿Qué es la palabra? La Biblia dice aquí, lo acabamos de leer, porque el Espíritu y de Dios es la palabra. ¿Qué es esto? Toma el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. ¿Qué es? El Espíritu que viene por tu mente y en tu corazón. Y la espada es la palabra de Dios. ¿Y con qué pelea ese Espíritu? ¿Con qué pelea el Espíritu de Dios? ¿Sensaciones? ¿Sentimientos? No. La palabra. La palabra. Aleluya. ¿Con qué pelea? No. ¿Con sentimientos? Con la palabra. Con la palabra. Brother Branham says, let's say it. Digamos, dice, la palabra. La palabra. The word. La palabra. The word of la palabra God de Dios es con que pelea el Espíritu. El Espíritu de Dios right up to the devil le hace frente al diablo says, y le dice, it is written, escrito está, it is written, escrito está, and the devil has y el diablo to tiene que huir. Amen. May I encourage you, church. Quiero animarles, iglesia. Put on the full armor of God. Pongan toda la armadura de Dios. Life, si hay algo en tu vida right que God, no está correcto con Dios, right póngase today. A cuentas con Dios. Don't let it go for another service. No permita que llegue el otro culto. El Espíritu de Dios está hoy para traer liberación. Este no es un centro de rehabilitación. No es para rehabilitar. Pero es un lugar donde el Espíritu de Dios habita y trae liberación completa de todas las cosas del enemigo. Amén. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuánto estamos contentos, mi hermano? Démosle gracias a Él. Dele la gloria. Dele la honra. Amén. Amén. Riegue, riegue, mi hermano. Lo que Dios nos ha dado esta mañana. Amén. Si hay alguna piedra, sáquela. Para que esta agua de río corra, mi hermano. Ríos de agua viva corran. Aleluya. Gracias, gracias te damos. Dele gracias, mi hermano. Mi hermana, dele gracias. Riegue con lo profundo de su vida. Amén. 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 Alábele, glorifíquele. Dé una expresión de amor, mi hermano. Amén, amén. Alábele, mi hermano. Amén. No se preocupe por el almuerzo esta mañana. Aunque sea una sopita habrá, mi hermano, pero no pierda este tiempo, mi hermano. Alábele. Haga pacto nuevo con Dios, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Thank you.
Vamos cantando suavemente lo que están tocando mis hermanos, dándole gracias por este día maravilloso que Dios nos ha dado. Aleluya. Aleluya. Gracias. Oh, yeah.
Saluda a su hermano y a su hermana. Por esto que Dios nos ha dado esta mañana. A ver si los niños pueden seguir cantando a Dios sea la gloria, a ver. A ver los niños. Ahora estamos aquí nuestro hermano, se me olvidó su nombre en este momento, sacó un corito, viva tu palabra. Hay otro más como no de amarte, pero viva tu palabra. Vamos cantando, voy a orar y luego cantamos el corito. Y quedamos todos invitados a una sopita. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios bendiga a todos los hermanos que pudieron venir. Yo creo que un gran esfuerzo, mi hermano, principalmente mi hermano de Granero que vinieron, mi hermano de Yuyeo, que son los demás lejos. Y mi hermano de Lanco también no lo he visto. ¿Dónde están? Ah, ya están, perdón, hermano. Dios le bendiga. Amén. Y todos los hermanos que vinieron del Tabernáculo de Oración también, bienvenidos, hermano.
Amén. Amén. Yo creo que van a alcanzar un pedacito de pan todos. Así que a Él le damos la gloria y la honra. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos contentos, muy agradecidos por tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra viene para avivarnos. Tu palabra viene para darnos gozo. Tu palabra viene para corregirnos. Tu palabra viene para enderezarnos. Y lo más grande, para darnos poder, Padre, para vencer toda hueste del enemigo, Padre. Pues estamos contentos. Sabemos que tu palabra siempre llega en su tiempo, Padre. Así que estamos contentos y agradecidos esta tarde por tener este glorioso compañerismo, Señor. Que tu palabra siga triunfando en nuestros corazones. Te damos la honra, te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Voy a pedir a mi hermano Jorge y a hermano Kelly y a los ministros que se paren ahí en la puerta, por si algunos hermanos se van, para que los saluden, mi hermano. Así que pueden viajar a la puerta, los hermanos, mientras cantamos este corito. Me cierra la puerta de allá, mi hermano, por favor, para que todos salgan por ahí. Vamos a cantar Aviva tu palabra mientras vamos saliendo. Ustedes se paran en la puerta. Aviva tu palabra. Oh.
Jesús.